Andrea, tía, esta casa es la hostia. ¿Y tú qué coño pintas en ese barrio de chungos? Te sacaremos de ahí como sea. Toda la culpa la tuvo la loca esa. ¿Pero qué haces aquí? Coges tus cosas y abajo. Que no. Andrea, por favor. Que me voy con Carol a la playa. Carol es la última persona con la que te conviene estar. Que me da igual, que es mi amiga. No, no lo es. Te vuelves a casa. Papá, esa no es mi casa. Yo no quiero vivir en este barrio de mierda, ¿vale? La de verdad es que no entiendo por qué me estás haciendo esto. Has sido tú la que lo has provocado. Pero es que no te das cuenta. Señor, ¿nos vamos o qué? Sí, 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 un segundo. No, no te das cuenta. Vete con Carol. Cuando vuelvas ya hablaremos. Papá. Disculpen. Perdón. ¡Espere! ¿Ha salido de casa? Andrea, llevas días sin salir. No te puedes pasar todo el día delante del teclado. Te tiene que dar el aire. Pues conecta el aire acondicionado. Andrea. Mira, papá, de verdad, es que no quiero volver a discutir, ¿vale? Yo tampoco. A ver, ¿ahora qué? Es un centro para jóvenes. Podrías acercarte, está aquí al lado. Seguro que harías algún amigo. Tienen talleres de música. Me da igual. Y también tienen instrumentos. Yo ya tengo mi teclado. Muy bien. ¿Qué haces? No habrá más teclado hasta que decidas salir de casa. ¿Qué? Lo que oyes. ¿Me lo vas a quitar? Pues mira, hasta que decidas ir y apuntarte a algo, sí. Vamos a ver, papá. Me estás diciendo que me quitas el teclado por no salir. Efectivamente. El teclado. Con el que hago música, que se supone que es algo bueno. No sé, no es que me estés castigando sin salir porque me haya metido un gramo de M. Andrea, no, por favor. Tú todo al revés. ¿Cómo le llamas a este tipo de psicología? ¿Retorcida? Pues que sepas que he cortado internet. En Boca Norte tienes wifi gratis. Bueno, los tambores también. Vale, ¿qué propones? Pues no sé. Mira, lo primero que tenemos que hacer es inventarnos un hashtag. Un hashtag que enganche tipo... A ver. Mi regla, mis reglas. O sangría económica, algo así. Sangría es que no mola. Económica. Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer la encuesta y luego, pues no sé. Pero que no te van a contestar, ¿eh? Que sí. Bueno, ya lo verás. Sí. Mira, mira. Hola, perdona, ¿te puedo hacer unas preguntas? Ah, no, gracias. Es un momento, es sobre sexualidad femenina, por favor. Oye, ¿sabes dónde tengo que ir para inscribirme en alguna actividad? No. Pero, ¿cuándo perdiste la virginidad? ¿Perdona? ¿A que eres virgen? Vale, no pasa nada. Pues, higiene sexual. ¿Quieres más de tampones o compresas? Ah, tú eres de copa menstrual. Qué fuerte la copa menstrual. ¿Lo has escuchado? Tía, ¿qué pasó, vale? Vale. Imbécil. Ahora eso sí, mato por tener esas zapatillas. A ver, date la vuelta. Sí. Guay, está perfecto. No lo pares. Hostia, Dani, tío, ¿no te han enseñado de la puerta? ¿Qué me haces? Es que no puedes esperar a casa. Pues no, no me puedo esperar a mi casa porque no tengo fibra, tío. Van encima en el despacho de Silvia, como Silvia se... No se va a enterar. ¿A que no? Porque lo que pasa en el despacho de Silvia se queda en el despacho de Silvia, tío. Cago en la puta. Va, tío, pírate, que tengo curro. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto una polla o qué pasa? Eres un asqueroso. No lo tires ahí. A ver. Yo ya lo he tirado. Bueno, da igual. Estás todo el día con el porno. ¿Cómo que porno? Que no. Dani, esto no es porno, tío. Esto es mucho más. Esto es alta calidad, tío, te lo juro. Por 20 pavos estas tías hacen lo que quieras. Ah, pero que encima pagas. Claro que pago, tío. Lo bueno gratis no es, ¿sabes? Claro. Como tú te follas a Katy siempre que quieres, te da igual, ¿no? Ah, pírate, que tengo curro. ¿Eh? Vale. Oye, una cosita. ¿Qué vas a hacer con lo de Katy? ¿Y qué voy a hacer de qué? Dani, lo del bombo. ¿Qué dices? A mí me lo ha dicho Sara. ¿Hola? Katy, llámame. Es urgente. Hola. Hola. Aparte de estos cursos de música, ¿tenéis otros? No, tenemos estos. Percusión, iniciación a DJ, ritmos urbanos y cajón. Pero vaya, que llegas tarde. Están todos empezados. A ver, y no me puedes meter en el que sea, me da igual el que antes acabe. Lo siento, pero no. ¿Y si te pago más, te puedes inventar una plaza? ¿Estás de coña? No. Me estás intentando sobornar. A ver, tío, no flipes. Estoy intentando negociar contigo. Un segundo. Vete. Vete. Mi amor, ahora nunca me veo. ¿Es verdad? Pues no lo sé. Tranquilo, ahora lo veremos. No lo sé. ¿Estás embarazada? Que no lo sé. Tranquilo, ¿vale? Joder. Un momento. ¿Pero por qué no me has dicho nada? Pues para evitar esa cara... ¿Qué cara? ¿Eh? ¿Qué cara? La de drama que pones, Dani, ¿vale? ¿Dónde lo he puesto? Chicas, por favor, ¿me ayudáis? Pero seguro que lo has traído. Si lo acabo de comprar, ¿lo encontráis? Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, vamos. No. Tú te quedas aquí que me cortas la meada. En caso que sí, ¿qué prefieres, niño o niña? Sandy. Perdona. Sí. Inscríbete en la lista de espera, ¿vale? Si hay alguna baja, te llamo. Tío, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Puedo hablar con tu superior? No, lo digo porque igual estás un poquito ocupado con tus amigos y no puedes atender a los clientes como debes. Clientes. Para tu información, esto no es un centro comercial. No, ya veo. Esto es un centro de jóvenes y aquí solo estamos nosotros. Así que si quieres algo, tienes que hablar antes conmigo. Pues qué suerte tengo. Así es la vida. ¿Mm? Tienes las hojas para inscribirte allí y por favor no te lleves el boli, que vamos escasos de recursos. Nena, ¿qué haces? ¿Para que vaya más rápido? Vale, ya. ¿Qué? Vale. Joder. Que nada, que no estoy embarazada. Madre, ¿qué te pasa? Eres... Perdón, era muy tentador. Perdón. No me toques, Katy. Va, tonto. Joder, que me he mareado. Seguro que va bien, ¿no? Este chisme. da 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 da. Te estaba buscando. Yo solo quería... Perdón. No, no, pero... ¿Esto cómo toca? Sí, Andy, sí. Vamos. Me tendría que haber quedado en casa sobando. Ayer me fui a dormir a las 4 de la mañana. ¿Pero y calentando para tu cumpleaños o qué? Salí de fiesta y me lié. ¿Un martes? Ah, por cierto, este sábado fiestote en mi casa, ¿eh? Que mis padres se piran y mi hermana me ha comprado 7 botellas de vodka. Ok, eso para ti. ¿Y para nosotros? Anda ya. Hombre, digo yo que pibitas habrá. Lu, creo que te has tirado ya todas mis invitadas. Hola. ¿Este es el taller de ritmos urbanos? ¿Taller? Qué guay que hayas venido, Andrea. ¿Pero qué haces aquí? La he invitado yo. No. A mí me ha llegado un mensaje diciendo que había una plaza libre para esta clase. Vale, sí, o sea, el mensaje te lo envié yo. A lo mejor esa plaza no existe, pero que hay algo mucho mejor. ¿Nosotros? ¿En serio? Sí, mira, tenemos un grupo de músicas urbanas, ¿vale? Yo compongo y canto, Lu se encarga así de la parte más técnica y las chicas bailan. Estamos a punto de ensayar y me gustaría que nos vieras. Andy, eres un poco pesado, ¿eh? Por favor. ¿Y por qué? Tú relájate, todo su tiempo. Tú te sientas, nos escuchas y luego ya, ¿eh? Venga. Vamos, vamos. Hola. Hola. Soy María. Andy dice que tocas muy bien el teclado. Bueno, tampoco es para tanto. Ah, entonces seguro que no eres tan borde como dice. Vamos, María. 5, 6, 7, and... ¿Cómo olvidar ese día que supe que alguien recibía esta voz? El mensaje de texto que tú me escribías. Decidí borrarlo, ya lo siento, amor. Sé que yo no cambio por nadie, me sigo drogando en la pista de baile. La pasamos bien antes que esto se acabe. Vida sola hay una, lo sabes ya. Laura, súbelo, tengo uno y quiero 2, 3 que quito del sillón, 4 ceros por un show. Esas putas quieren copiar mi llave y no lo consigo aunque os diga la clave. Estoy tranquilita montada en la nave, normal que me lo coja suave ya. ¿Cómo olvidar ese día que supe que alguien recibía esta voz? El mensaje de texto que tú me escribías, decidí borrarlo, ya lo siento, amor. Tú sabes que no cambio por nadie, me sigo drogando en la pista de baile, la pasamos bien antes que esto se acabe. Vida sola hay una, lo sabes que al... No recéis por mí, no. Podéis tirar VIP ya. No veo por aquí ya. Ya lo conseguí. Me miro, no me encuentro en el espejo. Primero lo agarro, luego lo dejo. Me acuerdo esa puta va a llegar lejos. ¿Qué me dices? ¿Qué queréis, mi opinión? Pues claro. ¿Y por qué? Porque quiero que te unas al grupo. Joder, Andy. Tío, nos podrías haber dicho algo, ¿no? Quiero que Andrea se una al grupo. Hala, ya está dicho. ¿Qué me dices? Paso. Pero si te mueres por venir a Boca Norte, que me lo ha dicho Dani. Que yo no me muero por estar aquí. A mí mi padre me ha castigado y por eso estoy aquí, para que me devuelva el teclado. Pues únete al grupo. Entonces tu padre se relajará. Bueno, tía, para ya con este rollo de María sin fronteras que te llevas. ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me gusta que me mientan. Bueno, a ver, algo tenía que hacer para que nos vieras, ¿no? Mira, hacemos una cosa. Vete a tu casa, que en caliente no se toman buenas decisiones. Y cuando sea que sí, me lo dices. ¿Vale? Me lo pienso y te lo digo. Vale. Mula no veo a ninguno. Esta no la he copiado, igual te parto el culo, baby. He pasado el juego desde un cuarto oscuro. Te mostré mi casa. Hola, soy Andy de Boca Norte. Oye, que hoy hay fiesta de cumple de Katy en su casa. O sea, vente, estaremos todos María, Lu, Sara, Dani. O sea, va a ser la puta hostia, tía. Tía, los cutres de Boca Norte me acaban de invitar a una fiesta. ¡Joder, papá! Sorpresa. Hola. Andrea, tía, qué guay que hayas venido, vente, vente. ¿Quieres un cubata? Vale. Venga. Hola, hola. ¿Tantas las latas vacías? A ver cómo está esto. De puta madre, tía, está perfecto. Gracias. ¿Quieres algo para complementarlo? ¿Tienes limón? Limón. Yo me refiero a algo más químico, ¿sabes? ¿Químico? Drogas, coño. No, no, gracias. Vaya pedo lleva Katy, madre mía. ¿Hace mucho tiempo que están juntos? A ver, juntos, ya no. Pues ahora lo suyo es más intermitente. Nani va de duro, que yo creo que es porque vivía en una casa acogida. Pero, o sea, es un trozo de paz. Lo que pasa es que sufre demasiado por todo. Y Katy, pues, va a la suya. Vamos, pura incompatibilidad. Oye, ¿tenemos algo por lo que brindar o...? No sé, Andy. Tía, ¿que te lo vas a pasar bien? Tía, ¿a que se lo va a pasar bien? ¡La madre! Claro. Pensaba que era una borde. A ver, empezamos un poco mal, pero todos, ¿no? Claro. Además, que seas borde no significa que seas mala gente, coño. Gracias. Nosotros somos majos casi siempre. Lo que pasa con nuestro barrio es la puta polla. Es como nuestro tesoro, ¿sabes? Aquí mola todo. Exactamente. Y cuando llega alguien nuevo y lo descubre, pues nos ponemos un poco nerviositos. ¿A qué brindamos? Sí. Sabes que para ponerte luz primero tienes que empalmarte, ¿no? Ya lo sé, joder. Tu fama de fucker se está yendo un poquito a la mierda. ¿Pero qué dices? Es broma. Mejor lo dejamos, ¿vale? No, que va. Si además puedo hacer otras cosas. ¿Llevas condones? No. No, creo que no. No quiero tener otro susto. O sea, retirarse a tiempo. Joder. Que ya no te apetece, ¿no? Siempre que empiezas igual, Dani, y luego no la sacas. Joder, Katie. Vale, es mi cumpleaños. Me apetece hablar, ¿vale? Es una aguafiestas. Katie. ¿Qué pasó, Dani? Va, Katie, no te rayas. Joder. Katie. Te digo que somos, Dani. A la mierda. Katie. Pero no responde. Andy, llama a una ambulancia. No, espérate, déjame. ¿Qué haces? Que tiene que vomitar. Que no, que necesita una ambulancia. Joder, Dani, que tiene que... No, joder, que necesita un médico. Que me dejes... Tiene que sacar todo el alcohol, joder. Madre mía. Vamos a la habitación. Katie, vamos. Pero ya mola. Arriba. Y abajo. Ahí. ¿Puedes quedar tú con ella? Voy a limpiar el pasillo. Vale. Bueno, la que faltaba. Cabrones. Hostia. Es mucho asco, tío. Muy gritajao, pero me encanta. Vais fatal. Vamos a ver, gente. Yo creo que ya le podemos dar la bienvenida oficial a Andrea al grupo, ¿no? Bienvenida. Welcome. Vaya bienvenida, tronca. Ha sido todo muy bonito. Guten Morgen. Huele un poco raro. Sé que huele raro, tío. Dani, ¿me puedes coger el móvil, por favor? Sí. Yo no sé qué es lo que busca. Ay, a ver, tranquilitos todos. A lo mejor es porque tengo la nariz tapada, pero huele así como un poco a... Gracias. ¿A qué? A pota. No, ¿a qué? A deltoides de anguila. Oye, no vomitarás, ¿no? La nariz tapada. Me pido no lavarla ya esta. Pues ponte suero. Esta no está buena. Este solo tiene cosas. Laura es una hija de puta. ¿No tuvo bastante? ¿Era muy guarra? Mis padres ya tienen un mega abogado. ¿Y tú qué? Pasando un verano de mierda con esos cutres, ¿no? Joder, cómo mola, ¿no? ¿Qué has hecho? Pues nada, tenía muchos subgraves y por eso no estaba tan sucia. Así que la he limpiado un poco y he metido una base que he hecho con el piano. Y ya está. Pues está guapa así también, ¿eh? Joder, y eso que decía que no le molaba nuestra música, ¿sabes? Flipo. O sea, sentido común 1, pasión 0. Qué crack, Andrea. A ver, suelo. Mola mucho, ¿no? Que sí, que tiene un rollo. ¿Podríamos hacer algo como el último ensayo? Eso mola, ¿eh? No, pero hombre, yo... claro, es tu canción. Venga, va, Andrea. Es como si rebotases. Vale. Y te mueves y rebotas al final. Bien. ¿Sabes? ¿Así? Claro. Ahora hacemos algo más tipo hip hop. Métele rollo. Ahora algo como de hip hop. Genial. Doblas, 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 giras. Oye, Lu, ¿qué hiciste después de la fiesta? ¿Te fuiste de empalme? A que te parto la cabeza. Ahora, ¿sabéis qué podemos hacer? Podemos meter una wave. ¿Qué es una wave? ¿No sabéis lo que es? Vale. Bueno, se hace así, es como... ¿Sabes? La metemos dos veces o así. ¿Sí? Venga, inténtalo. ¿Ya me habéis encontrado sustituta? Qué rápido, ¿no? Tía, ¿cómo estás? Pues castigada. Me quedé sobada sin recoger y mis padres me pillaron. Pues daré las gracias a Andrea de que no te tuvieran que buscar en el hospital. Tienes razón. Sois un poco exagerados, ¿no? Como si nunca os hubierais pillado un pedo vosotros. Así no, Katie. Mira, Dani, no me rayes, ¿vale? A ver, es que ibas fina. Nadie te ha preguntado, Lu. Joder, cómo la sentaba esta a cumplir años. Lu. ¿Qué? 13. ¿13? Joder, qué precoz, ¿no? Ya, la novia de mi hermano, tío, está loca. ¿La novia de tu hermano? Sí. Ella tenía 16. Estábamos un día en la piscina, yo me estaba yendo al vestuario y me pilló por banda. Vale. Siguiente. ¿Método anticonceptivo? Pues a ver, te diría el condón. Lo que pasa es que acabo haciendo la pelo siempre. ¿Pero tú eres idiota? ¿Qué? A ver, que me engonilo y luego no puedo parar, ¿sabes? Nos ha pasado a todos, ¿o no? Mira, el otro día, por ejemplo, en el Trap Festival, me estaba pillando una piba que flipas. ¿Tú te crees que me voy a salir del festi? ¿Voy a volver a entrar con condones de fuera? Pues no, la verdad. ¿Y no llevas preservativos, por si acaso? Sí. Lo que pasa es que no fue el primer polvo de la noche, tío. O sea, ya te habías tirado a otra. Joder, qué cabrón el tío. ¿Masturbación, frecuencia? En verdad yo paso, ¿vale? Que además me tengo que ir, ¿vale? Nos vemos luego. Bueno, María, te toca a tía, que aún no me has contestado. No, por favor, lo podemos dejar para otro momento. No. Hija mía, que siempre te escaqueas. A ver, sexo, no pasa nada. Pues que yo no, o sea, no... Que yo soy virgen. No jodas. Bueno, a ver, que no pasa nada, ¿eh? Ya, pero es que... Os habéis follado tanto. Pero no digáis nada, por favor, que me muero, en serio. ¿No? Claro que no. Aparte, tía, que cada uno tiene su ritmo. Que lo del uno es medio normal. Que no. Un día se le cae la polla a cachos. Aparte, ¿me puedes contestar otras cosas? ¿Masturbación? ¿Frecuencia? No mucha. ¿A la semana? ¿Entre 0 y 5 veces? Es que no... Tía, eso tampoco. Es que no sabría cómo, me da vergüenza, no sé. A ver, María, que no hayas follado es una cosa, pero que de vez en cuando no le des una alegría al cuerpo. Mira, tú te encierras en tu casa, te pones cómoda y piensas a alguien que te guste. Y ya está, te vas tocando. Y que se encienda un incienso, no te jode, a ver. A ver, ¿alguna idea? Internet. O sea, hay un montón de páginas porno y todas tienen su streaming. Mira, yo te recomiendo Gaytube o Pichaloca. Eso es para maricas. Pero tienen las mejores pollas, perdona que te diga. Bueno, da igual, que si te va el rollo más tranqui, pues tranqui. Y si te va el cerdeo, pues cerdeo. Pero eso sí, cuando empieces no vas a poder parar. Te lo digo yo. Eso, una vez empiezas, no paras. No es la primera vez, la semana pasada igual. Un segundo. Silvia, soy Dani. El profesor de foto no ha venido y están aquí toda la peña. ¿Qué pasa? Si se ha cancelado el curso... ¿Se ha nombrado? No. Bueno. Silvia, esta gente ha pagado por el curso. Se merece un respeto. Vale. Vale, llámame luego. Lo siento, chicos. Soy una clase. Lo siento. Todavía no os puedo decir nada más, ¿vale? Pero si al final se anula, os prometo que al que quiera lo puedo colocar en otro curso. He traído birras. ¿Vamos al almacén? También he comprado condones. Paso. Vamos, me he escapado para venir a verte. Y además, aún me debes mi regalo de cumple. Bueno, pues pídeselo a otro. Dani, ¿a qué viene esto? Lo siento, se me ha ido. Ya, pero ya lo has soltado, ¿no? Vente luego. Luego se lo pides a otra. Andrea, por ejemplo. ¿Qué dices? Nada. Ahora parece que te van las novedades, ¿no? Si es que hasta la defiendes, Dani. Andrea, tú flipas. Pues en mi fiesta bien que no te quitaba ojo. Katie, no tengo tiempo para esto. Ni yo. Pues la coreo iría por aquí, más o menos. Ahora cuando lleguen estas ya la ves. Está guay, ¿no? Yo creo que mola. Por cierto, me metí el otro día con la canción que me mandaste. ¿Sí? Sí. Oh, Show Me Baby, a ver. Mierda, eso no es. A Andy, dame. Andy, que me lo des, tío. Cállate, no, Andrea. Está guay. ¿La has escrito tú? Sí. Pero... ¿Pero qué? Ensúciala un poco más, ¿sabes? En plan, que está todo como muy bien dicho. Es que queda un poco... ñoña. Bueno, cursi, ¿sabes? Pasión 1, sentido común 1. Oye, ¿y si la ensayamos y la cantas qué? No, 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 que va. Yo prefiero el teclado solo y cantar y bailar no. A mí me hubiera gustado haber estudiado algo de esto. ¿Y vais todos al mismo instituto? Bueno, Lu lo dejó el año pasado porque se puso a trabajar con su padre. Sí, más o menos. ¿Y Dani? ¿También? Bueno, Dani acabó este año. Oye, ¿y a ti por qué te interesa Dani? No, por nada. Ya. 3 semanas. ¿3 semanas qué? En 3 semanas, Dani, tú os habéis enrollado. ¿Pero qué dices? Sin penetración. Para la penetración os doy 1 mes. Que no, que es imposible. Además... que él está con Katy. Oye, 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 con que metiendo a Katy en la ecuación, ¿no ves como si te lo planteas? Que no, Andy. Mira, que yo te entiendo. Que Dani está buenísimo. Hacemos una cosa. Tú te lías con Dani, así me lo cuentas. Que la perra de Katy no suelta prenda. Que no, ¿qué pasó? Ya lo verás. Muy buena. Hola. Hombre, que ya era hora, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Momentos secretitos? Oye, que Katy no vendrá. ¿Qué pasa? ¿Que sigue de resaca o qué? Que sigue castigada. Joder, pues al final sí que vamos a tener que buscar una sustituta, ¿eh? Pues sí. Andrea, ¿por qué no te pones tú? Ay, pues sí. Venga, claro. Sí. Y así vemos cómo queda con el cuerpo completo. Claro. Sí. ¿Yo? Sí. Ah, no, no, si es que yo no puedo estar a vuestro nivel, no sé. Que sí, pero si es la coreo del otro día. Venga, va. Va, sí, sí. O sea, ya le he enseñado un vídeo, o sea, que el rollo lo tiene. Vale, vale. Lupo, la música. Claro. ¿Te acuerdas el baile de los rebotes? Sí. Sí, era esto. ¡Guau, mola a tope! Yo creo que con esto habría que hacer algo juntos. ¿El qué? ¡Guau! Un videoclip, por favor. ¿Qué dices? Por favor, sí. No, pero... Un videoclip, va. ¿Qué? ¿Una foto? Bueno, súper bien, ¿no? ¡Sí! Lo dirijo yo. Pero hay que mejorar muchísimas cosas, o sea, está fuera de... Y está bien. Yo no quiero salir. Tía, ¿qué provocadores? Yo no quiero salir en un videoclip. ¡Oye, hija! ¡Guau! mierda. Ya, tía. Es que no sé ni dónde meterme. Esto no se lo perdona a mi padre nunca. Está siendo el peor verano de mi vida. Guay, ¿no? Flipa. O sea, para venir a ensayo sí que está castigada, pero para salir... ¿Ahí estás o...? Sí. Qué fuerte. ¿Quién será este tío? Pues no lo sé, pero lo ha sacado de un geriátrico. Katy es la polla. Seguro que si le preguntamos que quién es este tío, nos responde que la dejemos en paz. Pues no lo cuelgues, joder. ¿Esto? Pues de Andrea, que se la debió olvidar. El flipé con la tía. Es que llego a ser hetero y vaya polvazo, si te lo digo. Oye, ¿y tú cuándo supiste que te gustaban los tíos? ¿Esta pregunta? ¿Por qué? No sé, por saber. ¿Tienes dudas? Que no. Por curiosidad, ¿en serio? Por curiosidad, Mayas. Tú te estás planteando cosillas. A mí que no te emociones, ¿vale? Ay, nena, ojalá seas bollo. ¿Está cerrado? Es que ayer me dejé arriba una camiseta. La ha dejado Sara. Seguro que te pensabas que te la habían chorizado. ¿Por qué iba a pensar eso? Si aquí en Boca Norte sois todos unos santos. Tampoco parece tan cara como para que la tengas que venir a buscar tan tarde. Bueno, necesitaba airearme. ¿Estás bien? Os he reservado la cámara para que no tengáis problemas con los de vídeo. Y he pedido un permiso de rodaje en el ayuntamiento. ¿Un permiso? Pero si somos 4 gatos es una chorrada. Si lo hacemos bien, ¿no? Gracias. Oye, ¿se está quemando algo? Joder. Joder. ¡Vete! ¿Vives aquí? ¿Y a ti qué te importa, joder? Andrea. Lo siento. Es que nadie lo sabe. ¿Pero por qué vives aquí? ¿Por qué no se lo has dicho a Andy y a estos? Tío, son tus colegas, no sé por qué. Igual te hubiesen ayudado. ¿Quién es Laura? ¿Por qué quiere denunciarte? Leí tu mensaje en el móvil. No lo quería hacer, pero lo vi. ¿Pero de qué vas? ¿Tú por qué tienes que cotillar mis cosas? Todos tenemos secretos. Y no tenemos por qué contarlos. Vale, yo no te voy a hacer más preguntas, pero tú tampoco me hagas más a mí. Lo de Luni también cuenta como secreto. Ya. Yo es que era más de Lupita. A ver cómo tomo el café mañana. ¿Y qué vas a cenar? Porque ya la pizza... Ya me las apañaré. Buenas noches. ¡Ahí! Ay, ay. A ver. Andrea, tía, yo de ti no grabaría ese videoclip. Que ya sé que no lo va a ver nadie, pero es que seguro que va a ser una mierda. Y vas a salir haciendo el ridículo con eso. Y por cierto, llámame, que llevas unos días desaparecida. A ver si al final te va a molar tanto cutrerío. A ver, saluda a la cámara. A ver, espérate que me... Mamá, ya tienes el dinero en la cuenta. Acuérdate de pagar el piso. Un beso. Silvia, sí, dime. ¿Reunión hoy? Sí, sí que puedo. ¿Pasa algo? Vale, vale. Luego me cuentas. Lo hemos ensayado un montón de veces. Ya. Ya, lo haces de puta madre, déjate llevar. Joder, es que me siento ridícula. Pero a ver, escúchame, que te lo dice Landy, molas un montón. En serio, o sea, sabes de lo que hablas, sabes lo que estás diciendo. Saca la actitud de fucker que llevas dentro, que vas sobrada. Si me pones hasta a mí, venga. Andy, ¿qué dices? Mira, volvemos, dale. Arriba, ¿eh? Vamos. Adelante. Puede hacerme daño. Yo soy yo y muy mía. Soy fuerte, no soy de plástico. De hierro, una fortaleza. Yo soy yo y muy mía. Completamente resistente. Me distingo por mi mente. No confío en lo que me diga la gente. Yo soy yo, soy solo mía. Yo soy diferente. Tenlo presente, yeah, yeah, porque hago lo que quiero, solamente porque soy mía. Yo soy yo, digan lo que digan, chica fuerte, gran autística. Hago lo que quiero, solamente porque soy mía. Yo soy yo, digan lo que digan, chica fuerte, gran autística. Si me amas, si me quieres, tiene que ser así. Si me eliges, si me adoras, tiene que ser por mí. Sin importarte lo que digan, lo que hablen de mí. Porque nadie sabe todo lo que viví. Lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Todo vuestro dolor sola lo padecí. Y lo difícil que era cuando tocaba seguir. ¿No? ¿Eh? Si necesitas más viagra, se la pillo a mi padre. Lo que sea por un colega. ¿Por un colega? Pues vení a la cara, capullo. Sí, claro. En la cara de donde tú quieras, princesita. ¿Cómo que princesita? Parto la puta cara. ¡Tío, vete! ¿Qué haces tú? Que la movida no va contigo, ¿vale? Eso lo decido yo. Joder, con la mosquita muerta. Vámonos, anda, que no quiero partir cabezas. Tío, ¿qué te pasa con esos gilipollas? ¿Acaso te pregunto yo a ti qué mierdas te pasa? Ah, da igual, es una gilipollez. Ahora vengo. Ah. ¿Has acabado? No hay minidanis, no hay minidanis. ¿Quieres otra? Cinco tengo que pirar. He quedado en nada. ¿Me vas a preguntar con quién? ¿A ti te pasa algo, Dani? Nada. ¿Por? No sé, está raro. Y la verdad he flipado un poco cuando me has llamado. ¿Es por algo de tu madre? No. Solo estoy cansado. ¿Qué haces? Aquí no se puede fumar. Tampoco se puede follar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Tampoco te acerques mucho, a ver si me vas a tirar de la moto o algo. Debería pedirle disculpas a Guillem. ¿Qué va? Nah, que le jodan. La cara que se le ha quedado. Yo cuando le ha sacado las uñas, las ha acojonado. Oye, que te quería pedir perdón por la movida esta de ayer y tal. Y gracias. Me moló el cable, la verdad. ¿Pero qué te pasa con Guillem? Bueno, no hace falta que me lo cuentes si no quieres. Son tus cosas. No, a ver, es por la piba esta que me hice en la fiesta, ¿sabes? Que... A ver, que yo iba un poco pedo y no pude... ¿Qué pasa? No te rías, que no pude y ya está, ¿sabes? Y nada, yo qué sé, pues que se habrá cabreado o algo, se lo ha contado a sus colegas y se ha enterado Guillem. Ya, es que tiene muy mala leche. Y encima no le mola ni nada meter mierda, ¿sabes? Que ahora tengo que estar aguantando sus tonterías. Pasa de él. Ya. Pero vamos, que antes le voy a hacer una pintadita en la nueva moto que lo va a flipar. ¿Pero estás seguro? ¿Que estoy seguro? Mira si estoy seguro. Oye, ¿te apuntas? ¿Yo? ¿A hacer pintadas? No. ¿Cómo que no? No, no. Venga, hombre, no me vas a decir que te giñas ahora, que tienes los huevos más grandes que yo. Venga, que necesito un colega que se venga conmigo. Alguien tiene que vigilarnos mientras yo hago mi obra de arte. Vale. ¿En serio? Sí, sí. Buah, pues mira, hacemos una cosa. Mañana quedamos aquí a las 7... Y luego, pues, por las molestias te invito a una birrita. Vale, genial, sí. Mañana te veo, entonces. Vale. ¿Te vuelves una cerveza, por favor? Voy. ¿Sara? ¿Eres Vero? Sí. Ya te había visto. Qué bien que has podido venir. Sí, me he levantado al final. Guay. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Por? Por nada, por nada. Aquí tienes. Gracias. ¿Qué te pongo? Una birra, por favor. Y 2 chupitos. Vale. Creo que lo necesitas. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Por nada. 2 chupitos. Venga. ¿Listo? Entonces, ¿todo bien, no? Sí, 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 muy tranqui. Pues, salud. Salud. Uy, al final se van a cumplir mis sospechas. ¿Qué sospechas? ¿O que es tu primera vez o que eres una curiosa? También podrían ser las dos cosas. Besas muy bien. Voy al baño, ¿vale? ¿Vale? ¿Ahora vuelves? Sí, sí. ¿Te espero aquí? Uh-huh. Tía, ¿de dónde lo has sacado? Pues me lo ha conseguido Marcos, que tiene contactos. ¿Quién es Marcos? Pues Marcos tiene una agencia de actores y me va a presentar un fotógrafo que me va a hacer un book. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Celosísimo. ¿Y ahora quieres ser actriz tú? No sé, ¿y por qué no? Dice que tengo rollo y que con mi desparpajo podría hacer cosas. Pues tía, yo si tuviera ese carnet me agenciaba de un coche, pero ya, ¿eh? Ya, tía, no me des ideas. ¿Nos llevarás a dar una vuelta? Claro, podemos ir a un club y mientras yo perreo, vosotros me guardáis el coche. Yo cuando cumpla 18 me piro de casa, pero vamos. Yo quiero hacer igual. Me quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Di que sí, Andrea. Quien tiene, tiene. Yo me conformaré con compartir un pisito cutre. Sara, ¿te apuntas? Venga. Che, ¿cuánto te ha costado? Pues una pasta que podría haber invertido mejor en, no sé, clases de interpretación, por ejemplo, ya que quieres ser actriz. Daddy Daniel ataque. No, en serio, es que no entiendo qué puta prisa tenéis en cumplir 18 años. Uy, habló el 19, la voz de la experiencia. Por hacerte mayor, las cosas no van a ir a mejor, Sarita. A ver, tampoco he pedido tanto. Un pisito cutre y ya está. Bueno, pues a ver si lo puedes pagar. Mira, Dani, cuando te pones así no molas. ¿Así cómo? Pues cenizo, tío. No te preocupes, que el cenizo ya os deja. ¿Queréis algo más? A ver, Dani, que estábamos hablando por hablar. Vale. Cenizo. Maricón. Uy, qué tenso te veo. Venga, va, Dani, siéntate. Ven, ven. ¿Qué? ¿Qué pasa, Dani? Tenemos un marronaco, tíos. El lunes hablé con Silvia. Ha gestionado como el culo Boca Norte. Y los del ayuntamiento están un poco moscas. Sí, hombre. ¿Y ahora qué? Pues si no se ponen al día con los pagos y estas mierdas, perderán la concesión. ¿Y qué pasa si pierden la concesión? Pues que entraría gente nueva y como sean muy puretas, esto va a cambiar mogollón. Dices que hablaste con Silvia el lunes. Tuve reunión a primera hora, sí. A primera hora. Y cuando te pregunté qué te pasaba, me dijiste que nada. Pero ahora vas y lo sueltas. Sí, lo cascas a todos. No te pillo. Es el problema, Dani, que tú nunca me pillas. ¿O no me quieres pillar? Y tú cuidado, porque este no mola tanto como te crees. A ver, Katy, no sé qué viene eso, pero... Yo sí me entiendo. Frena, Katy. Que Andrea no te ha hecho nada. ¿Ves cómo si la defiendes? Si es que no entiendo qué veis en ella, si no pinta nada aquí. Mira. Hola, Lu. Ya estoy aquí. ¿Por dónde andas? Sigo aquí. Espero un rato más, ¿vale? Pero... Bueno, ¿estás viniendo? Lu, espero 5 minutos más, pero si no vienes me voy, ¿vale? Esto es un primer montaje, pero... Mola, ¿eh? Yo creo que fluye. Y Andrea, ¿cómo la has visto? Pues mola mucho. La verdad es como que tiene algo. Justo. Es como que no puedes dejar de mirarla, ¿verdad? Ya. Yeah. Sara. ¿En serio? ¿Qué? Es que lo sabía, lo sabía. Madre mía, a ver. No lo sé, no sé, no sé. ¿Qué? Pues sí, que la movida es que... pues cada vez que estoy con ella... Estás pilladísima, pilladísima. Es que lo sabía. El otro día quedé con una tía... ¿Cómo que quedas con una tía? ¿Con qué tía? ¿Una tía desconocida? Sí. Espera. Fue todo muy improvisado, ¿vale? Empezamos a chatear y pues yo quería ver si... pues si me gustan todas las tías o es que solo me pasa esto con Andrea. Y a ver, con la tía hasta que quedaste, ¿qué pasó? Nada, estuvimos hablando y... la besé. Y me moló, pero me piré corriendo. Te acojonaste viva. Tope. Madre mía. O sea, es que te molan las tías y lo estás flipando. Estás flipando. Joder, tío. Pero que no pasa nada, en serio. Que te molen las tías no significa ni que te molen todas las tías, ni que ya no te molen los tíos. Te gusta lo que te gusta y todo está bien. ¿Pero qué hago? Relajarte, dejarte llevar. Vale, pero a ver, con Andrea, ¿sabes? Yo no la veo muy de tías. Prueba, tantea, no sé, nunca se sabe, ¿no? Ay, mira, justo, tu novia. De la mierda. Dice de vernos ahora que tiene una idea para Boca Norte. ¿Vale? Me meo. ¿Se lo dices mucho? ¿Qué pasa? A ver, Andrea ha tenido una idea, ¿vale? Y te la queremos proponer. Sabemos que tu yo cenizo va a decir que no, pero te pedimos que saques tu yo menos cenizo antes de negarte, por favor. A ver. He pensado que podríamos hacer algo por Boca Norte. Básicamente para que no lo cierren. Y si lo van a cerrar, pues por lo menos tenemos algo más de tiempo para solucionarlo. ¿Qué es ese algo? Una fiesta, aquí. No. Mira, con un DJ montamos una barra y cobramos entrada. ¿Mm? Entonces, todo el dinero que ganemos va íntegro para el centro. Yo llevo las redes sociales y lo petamos, lo petamos. ¿Que no? Joder, Dani, va, que tenemos que hacer algo. ¿De verdad no vas a hacer nada para que esto no lo cierren? Es que no te pega, tío, no te pega. Me lo pienso. No, he dicho que me lo pienso. Fiestón, Dani, fiestón. Silvia. Ahora voy. No, Silvia, no podemos reducir el presupuesto. Bueno, pues... Vale, vale, hablo yo con ellos. Vayas a pasar por la fiesta de los cutres en vez de venir a cenar con nosotras. Andrea, tía, es mi cumple. Bueno, tú sabrás. Pero a las 11 te quiero ver en el Blink para el copeo y la tarta. Como no vengas, te mato. Y dúchate antes de venir. Que como te huelan a extra radio en la puerta, no te dejan entrar. Que he hecho para esta noche, que vais a flipar con el musicote. Y como podéis ver, ya por aquí está lleno de carteles con mi nombre. Estamos petando, ¿no? No sé, tío. Lo veo muy lleno. Pues más que lo va a estar. ¿Por? A ver, la cosa estaba un poco muerta. Entonces he hecho correr unas palabras mágicas. Barra libre. Joder, Andy. Tío, no pasa nada. O sea, he hecho mis cálculos y con el dinero de las entradas cubrimos seguro. Eso me da igual. Lo que me preocupa es que hay demasiada gente, tío. Tío, ¿puedes hacer el favor de dejar de rayarte por una vez en la vida, tío? Tía Katy, no te pases, solo un poco. Tranquila, amor, que te voy a dejar hecho el pibón. Buah, tía, esto se está llenando, ¿no? Sí. Ya ves, a ver si conseguimos mucha pasta. Bueno, bueno, parece que hay alguien que te va a quitar el puesto de ONG con patas. ¿Qué, cómo te ves? Me parece que es demasiado, pero bueno. Buah, tía, pues estás cañón, ¿eh? Tengo algo que quizá te ayude a verte mejor. Que va, tía, yo paso. Sara, guárdame una para luego. Bueno, si me dices que tomas, me dejas muerta. No, gracias. Las probé una vez y me sentaron fatal. ¿Cómo que? ¿Vamos a bailar o qué? Va. Buah, tía, me odia. ¿Qué va? Yo creo que más que odio te tiene un poquito de envidia. Sabes que le encanta ser el centro de atención. Ya, tía, pero es que yo nunca intento quitárselo. Ya, pero no sé. Vienes aquí y... pues deslumbras. ¿Qué dices? A Katy no la deslumbra nadie. Ni yo ni nadie. Vale, igual no estaba hablando por Katy. Y estaba hablando por mí. ¿Qué dices? Vale, tía. Es que yo siempre he estado con tíos y no sé, desde que has llegado, pues... que me pones un montón. Me voy. Sara, no, espera. Espera. Que no te gusto, que ya... Pues no, tía, así no, pero como amiga sí. ¿Qué, vamos a bailar? Tengo puerta hasta las 11:30. Que te cubra Andrea, seguro que no le importa. No, no me importa. ¿Lo ves? Va. Es que no me apetece bailar. Dani, últimamente no te apetece hacer nada. El otro día en la fiesta, ¿te acuerdas que te cabreaste porque querías saber qué teníamos tú y yo? No sé, Dani, va pedo. Katie, tenemos que dejar de vernos. ¿De verdad, Dani, otra vez? Creo que esta vez va en serio. En serio, venga ya. Sí que te he dado fuerte por la pija esta. No, no es por Andrea, es por nosotros. Ya. Es que no entiendo dónde va todo esto. Pues va que dentro de 4 días me vendrás a buscar, como haces siempre. Porque no lo puedes evitar, ¿o no? ¿Y a ti esto te gusta? Joder, Dani, estamos en una fiesta. Otro día, ¿vale? Hola, hola. ¿Y si entra alguien? Nadie. ¿Qué pasa, que no quieres? Sí, sí, pero tienes condones. Sí. ¿Quieres que haga algo? Es que no sé qué hacer, es mi primera vez. Lo que no pasa nada. No tienes experiencia y me corta mucho el rollo, lo siento. también me alegro de verte. Que no, que quiere decir que lo siento, tía. ¿Al final qué? ¿Curioso o primera vez? Pues más bien gilipollas. Bueno, seas lo que seas, todas necesitamos un tiempo. Va a aceptar lo que nos pasa. Gracias. Estoy intentando ganar puntos, por si pasado este tiempo te vuelves a animar. ¿Y molaría ser la primera? Así que ya sabes, si te decides me llamas, ¿vale? Era la del Tinder, ¿no? A ver, qué ojo. No creas, es que os estaba escuchando. Oye, vaya tiradita de caña te ha echado, ¿no? Qué noche, tío, ¿eh? ¿Qué más ha pasado? Pues... Andrea. ¿Se lo has contado? Se me ha ido la olla. ¿Y ella qué te ha dicho? Pues que eran amigas. Ya. Tía, tranqui, de verdad. Pero dramas. Eres la puta Matía, eres una valiente, ven aquí. Y ahora nos vamos a ir a bailar. Tira, venga. Joder, Andrea. Son las 12 y llevamos una hora esperándote. ¿Qué pasa? ¿Que te has liado con tus nuevos colegas y ahora pasas de mí? Ya sabía yo que esto iba a pasar, joder. Estas últimas semanas estabas súper rara. Es mi cumpleaños, Andrea. Eres una egoísta. Carol, tía, lo siento, pero no voy a llegar. Es que mi padre me obliga a ir a la mierda esta de Boca Norte y tengo que seguir el rollo a los tíos estos y... Buah, tía, si hay hasta uno que se llama Dani que vive de ocupa, tía, en plan súper cutre. El otro va de que sabe de música y no tiene ni puta idea. Y las tías, pues es que... Una es una monja, la otra de actriz es una pringada y una de ellas hasta está tan desesperada que me ha tirado la caña. Tía, no son mis colegas. Perdóname, ¿vale? Llámame cuando puedas. se aloje en el local inmediatamente, vayan colocándose al lado de la salida. Repito, salgan despacio del local, la fiesta ha terminado. Vayan colocándose al lado de la salida. Tengo que seguir el rollo a los tíos estos y... Buah, tía, si hay hasta uno que se llama Dani que vive de Ocupa, tía, están súper cutre. El otro va de que sabe de música y no tiene ni puta idea. Y las tías, pues es que una es una monja, la otra va de actriz, es una pringada. Y una de ellas está tan desesperada que me ha tirado la caña. El abogado me ha pedido que te comunique que tenemos a Laura pillada. Que esté como una chota nos va perfecto. Piensa alegar que sufre distorsión de la realidad. Te va a enviar por correo la estrategia. Ya hablaremos. Hasta luego. Carol, te he pedido perdón 1000 veces. Es que ya no sé qué más hacer. Llámame y hablamos, porfa.